tal, mis bellas almas del canal? ¿Cómo os encontráis? Espero que os encontréis muy bien. Y si no, pues intentándolo, ¿verdad? Porque como dice el título del vídeo, ¿qué va a ocurrir en este contacto cero? Mi nombre es Tania. Os invito, si no sois parte del canal y es la primera vez que pasáis por aquí, o simplemente no os llama la atención el título, ya os digo de que os tenéis que suscribir. Independientemente de que haya un mensaje para ti. Se hacen las tiradas para una mega energía, pero es real, o sea, es mágico que verdaderamente contacte y el mensaje llegue a esas energías, ¿no? Que están pasando por este proceso, claro. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. ¿Por qué la inspiración o por qué el sentarme aquí? Es muy importante el título de este vídeo y yo creo que va a ir dirigido a una energía que lo está pasando mal. Sí. El contacto cero, mira, el contacto cero, se está hablando mucho del contacto cero y realmente tiene, yo creo que tiene todo ventajas. El contacto cero son todo ventajas, todo, todo, todo. Yo estoy muy, muy a favor del contacto cero. Y bueno, y sé que también hay muchas personitas que se pueden encontrar en el otro lado de la cámara, ¿verdad? Que tienen esa ansiedad. Uno de los síntomas que tenéis, que es inevitable, es la ansiedad. Pero tiene su explicación, ¿vale? Tiene totalmente su explicación. Esa ansiedad que vosotros sentís es porque sentís que os falta la energía de esa persona específica. Y cuando vosotras hacéis el contacto cero, es precisamente para que se inviertan los papeles. Es decir, a esa personita le arrebatamos nuestra energía, ¿de acuerdo? Se pasan temores, tenemos muchísimos temores, ¿no? Como por ejemplo si lo vamos a llegar a perder, si va a dar movimiento, si nos echan falta, si se arrepiente. Entonces todo eso es lo que vamos a ver en este vídeo interactivo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues que voy a iniciar, van a haber dos opciones. Abajo os dejaré, no obstante, el tiempo de cada acción para que vaya directamente a la que os interesa. También ya sabéis que como son mensajes que yo creo, pienso, insisto, van a resonar con ustedes, posiblemente tanto la opción número 1 como la opción número 2 puedas encontrar algo de suma importancia. Pero voy a iniciar primero con la bola de cristal, ¿vale? A través de la bola de cristal voy a intentar ver, pues ya sabéis, todas esas imágenes, todos esos códigos, mensajes que me quieran dar nuestros guías. Y vamos a trabajar con las dos opciones. Os voy a mostrar las dos opciones. En primer lugar tenemos esta baraja y viene con este Buda. Aquí tenéis, esta sería la primera opción. En la segunda opción, es importante, antes de que escojáis una opción, es importante de que os relajéis, respiráis profundo, si es necesario parar el vídeo, pensarlo bien. Esta sería la segunda opción que viene con este otro Buda. No obstante, pensar. Si tenéis que parar el vídeo, es importante, ¿por qué? Porque esto va, las tiradas siempre coge vuestra energía, entonces es muy importante de que estéis, pues eso, ¿no? Estéis relajadas, bien, estéis relajadas y relajados, exactamente. Vamos a empezar primero con la bolita de cristal antes de darle paso a la opción número 1, a la opción número 2. Ya sabéis que en este tipo de proceso lo que pido siempre es un poquito de paciencia, porque yo tengo que conectar, ¿no? Que yo siempre trato, antes de iniciar el vídeo, siempre cargo la bola con mi energía, con mis manos. Pero no obstante, ¿verdad? Quiero dar mensajes que lleguen, como he comentado, ¿no? Bueno, vamos a empezar a mirar a través de la bola de cristal. Vamos a ver, lo primero que estoy captando y tengo que decir es que se tiene que acercar el día para los dos, o sea, independientemente de la personita que me ve como de la personita específica por la que estamos preguntando en ese contacto cero, aquí viene entrando un paquetito envuelto en un papel de regalo. Yo lo que capto es un regalo. Esta imagen me está diciendo rápidamente de que para uno de los dos debe de acercarse algún día o alguna fecha en especial. No sé. Lo voy a dejar caer porque evidentemente me sorprende muchísimo este tipo de mancia y sobre todo me sorprende mi guía, ¿no? Que estoy oyendo en la cabeza que esto tenga que ser a modo de advertencia, porque no vaya a ser que tú que me ves puedas estar utilizando esa fecha
Puede ser la graduación de alguno de los dos, el santo, el cumpleaños, no lo sé, algo. Pero puede ser que estéis dándole vuelta a la cabeza con respecto a si debéis o no de felicitar o de hacer notar vuestra presencia. Yo lo dejo caer, ya sabéis que vosotros sois los que tomáis las decisiones, pero que sepáis que aquí lo primero que me ha entrado ha sido como un obsequio, un regalo o simplemente eso, ¿no? Utilizar una excusa para ponernos en contacto con esa persona que nos importa. Bueno, ahora estoy viendo una carretera, me aparece una carretera que se va haciendo cada vez más estrechita, más estrechita, lo cual me está indicando de que vivís, alguno de ustedes tenéis que tener cierta distancia. Hay cierta distancia entre ustedes. Un castillo. Me viene entrando la imagen de un castillo. Pues puede ser, por ejemplo, algún sitio, algún lugar, algún paraje, algo que tenga que ver evidentemente con ustedes dos. Quizás hablasteis de hacer algún viaje, tuvisteis, digamos, bueno, os gustan las cosas medievales, o os gustan las películas medievales, o estáis viendo una serie que tiene que ver con este tipo de... Pero estoy viendo claramente lo que viene siendo una torre, un castillo, y en el techo, o sea, lo que viene siendo el tejado del castillo, sobre arriba, estoy viendo claramente la imagen de un águila. Este tipo de mancia nos habla así, nos habla a través de las imágenes, ¿no? Entonces ya la personita que nos ve ya tiene que interpretarlo según su como resuene, ¿no? En su caso. Una imagen, una foto que se mira mucho, es el retrato de uno de los dos y se mira muchísimo, esa foto se mira muchísimo. La letra D de Dinamarca. La letra D de Dinamarca está apareciendo en la bola, iba a decir las cartas, pero es la costumbre de hablar, ¿no? Siempre hablamos de las cartas. Y el número 9, el número 9. Es que estoy viendo justamente, estoy viendo cómo entregáis un regalo. Es curioso porque antes me ha salido lo que venía siendo la carta de... Ay, la carta. Disculpadme. Antes he visto lo que venía siendo un regalito, un paquete, un regalo. Y ahora estoy viendo una mano que está como entregando algo. Un sombrero de color... Un sombrero de color paja, de color amarillo, de color paja. ¿Alguno de ustedes les gustan los sombreros? ¿Utilizan sombreros? ¿Coleccionan sombreros? ¿O tienen una foto con un sombrero? Estoy viendo ahora plumas de pavo real. Los dibujitos que vienen entrando en las plumas de un pavo real. Qué bonita, ¿verdad? Ahora que hablo de pavo real. Auchun. Nuestra Ochu, ¿no? Yo tengo también, tengo esa deidad, ¿no? Como, no la tengo coronada, pero la tengo. Y le gustan mucho los pavos reales. También hay gente que nos ve que le gusta mucho, bueno, que le gusta, no, que tiene, ¿no? Que tiene esa creencia, ¿no? De lo que viene siendo la santería, ¿eh? Se ha quedado pendiente tomar un café, hablar, porque veo claramente un sitio público, veo muchas mesitas, me viene entrando como una especie de bar, veo un bar muy coqueto, es un lugar muy especial, tiene que ser un rinconcito donde hay poca iluminación, veo muchísimas bombillitas, veo mesitas, veo gente, no sé si es que tuvisteis, ¿no? Ese último café por tomar o... ¿Pensabais o estáis pensando en tomar un café para poder hablar? Aquí hay cosas que se tienen que hablar muchísimo. Ahora estoy viendo el rostro. Estoy viendo un rostro clarito. Es una piel clarita. Un rostro ovalado. Es una cara redondita. Un rostro ovalado. Veo rasgos de... Me marca rasgo femenino. Estoy viendo rasgo femenino.
pero es un rasgo, son unos rasgos de una energía femenina que tiene como todo muy, ¿cómo diría yo? Todo lo que viene siendo el conjunto de la cara lo tiene todo como muy equilibrado, lo que viene siendo la nariz, la boquita, hasta el óvulo, la barbillita. Y esa imagen femenina que puede representar tanto la parte que me veo como la persona específica, ¿verdad? Porque yo aquí veo rostro, pero yo no sé. Esa parte femenina tiende mucho a recogerse el pelo en forma de moño, coco o coleta. Tiene el pelo recogido. Aquí, por lo menos en esta imagen de la bola, veo que trae claramente el pelo recogido. La personita de vuestro interés tiene que ser más alta que ustedes. Tiene que ser bastante alta, o por lo menos vendría. Y tiene como, puede tener barbita, o lo que viene siendo las patillas, las puede tener larguitas. Porque lo veo de perfil, me está marcando una imagen que viene entrando de perfil, de lado. Le estoy cogiendo a la parte masculina lo que le cojo en el lado de la. Así como la femenina me ha entrado de cara, la parte masculina la estoy viendo de lado. Veo vehículo de dos ruedas, claramente un vehículo de dos ruedas. Y veo niños chicos, bebé, un bebé, un niño. Uno de los dos puede ser padre, madre, podéis tener familia, carga familiar. Bien, y ya para. Vamos a dejar la bola a un lado. Como siempre, creo que no ha dado bastantes señales. Voy a recordar que, porque me ha venido a la cabeza ahora mismo, la letra D de Dinamarca y el número 9. Así que vamos a dar paso ahora sí que sí a las opciones y vamos con la opción número 1. Bienvenida, opción número 1. Voy a enseñar el mazo de cartas que escogiste y, por supuesto, acompañado de este Buda, que lo vamos a dejar aquí en un ladito de la mesa. Te doy la bienvenida. Voy a empezar a barajar las cartas. Es importante, ¿verdad? Pedirle a nuestros guías, a tus guías espirituales, ángeles, arcángeles, Padre Dios Todopoderoso, maestros ascendidos, maestros de luz. Me gusta siempre entrar pidiendo, ¿no? Pidiendo ese permiso, por supuesto, para que nos den la claridad máxima. Voy a empezar a barajar tus cartas. ¿Qué te puedo decir? Que son tiradas atemporales. El tarot no es casual, es causal. Es decir, tiene un mensaje y ese mensaje está dispuesto, preparado para ser entregado justo en el momento en el que tú sientes, ¿no? Sientes esa curiosidad, te llama la atención el título del nombre. Hay muchísimas personitas que pueden estar encontrándose en contacto cero. Algunas pueden llevar tiempo, otras recién han empezado ahora. Vienen entrando siempre muchas dudas, yo lo entiendo. Te invito a que te suscribas si es el caso que todavía no lo has hecho, para que estés al tanto, ¿no? No solamente de este tipo de tiradas, sino además también de los signos zodiacales. Recordar también que en el tema de los signos, Sol, Luna, ascendente en Venus, puedes ver otros signos zodiacales porque nos hacen de espejito. Venga, vamos a empezar a abrir las cartas a la opción número 1. Hago el corte de cartas. La carta del 4 de bastos, bueno, la carta del 4 de bastos es una carta que está hablando claramente de que aquí tenemos unos contratos de alma o de que aquí viene entrando algo fuerte entre tú y esa personita. Dos de espadas, la carta del diablo, dos de espadas, la carta del diablo, la carta de un rey de espadas, elemento de aire, podemos estar hablando de un Libra, Géminis o Acuario. Tenemos aquí la carta de un caballero de espada. Aquí estoy notando yo una energía bastante fuerte en la opción número 1. Y ahora voy a explicar la carta de la luna. Madre mía. Madre mía, qué ajetreadas han venido las cartas y un caballero de copas. Venga, voy a empezar a decirte una cosa. Opción número 1. Aquí, en estas cartas, la energía que yo estoy captando viene siendo tanto para ti, ya sea masculino o femenino, como para tu personita de interés, viene siendo una energía donde aquí no nos ponemos de acuerdo. Aquí ha habido muchísimos malos entendidos. Ambos tenéis carácter fuerte. Aquí ha habido unas discusiones que han podido salir de tono por ambas partes, ¿eh? Acusaciones. Aquí hay muchísimos celos, arrebatos. Aquí hay un apego impresionante. En esta tirada, vamos, claramente ya sabes que yo soy, bueno,
Los que me vais conociendo sabéis que yo siempre, siempre transmito lo que mis cartas me dicen, porque de ahí habla mi guía y no puedo defraudarlo, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es coger la parte que resuena con nosotros. Yo estoy viendo aquí que aquí ahora mismo se está empeñando muchísimo, o sea, se está trabajando muchísimo en mantener un aspecto de no me importas absolutamente nada y viene entrando absoluta indiferencia y frialdad. O sea que ni a cosa hecha parece que el título le va al vídeo, ¿verdad? Esto sería un contacto cero. Hemos tomado una decisión muy arrebatada con ese 2 de espada. No nos ha sido fácil, evidentemente, porque estamos hablando de sentimientos, pero yo creo que tú, y esto va dirigido a ti, que me ves, tú has tomado la decisión. Y esta decisión ha podido ser como de la noche a la mañana, ha sido como muy impetuosa. La hemos tomado, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta tomarla porque tenemos sentimientos y hemos podido incluso en que entre que tomo la decisión o la tomo y ahora sí que es verdad que te bloqueo, te borro, te quito del medio, no te voy a hablar más, porque esto es como mucho arrebato, aquí hay mucha rabia, aquí hay mucha ira. Aquí evidentemente aparece la carta del diablo y la carta del diablo para mí en las relaciones me juega siempre un papel de celos, de miedo, a veces celos justificados, ¿eh? De traiciones, de engaños. Yo creo que pienso que aquí, por parte tuya, ¿no? Que me ve, evidentemente, tú tomaste la decisión porque viene entrando aquí como una situación que no está nada aclarada. No está nada aclarada con la carta de la luna. Pero que si posiblemente habéis intentado de aclararla, hablarla, es como que os habéis encontrado por la otra parte que no deja nada en claro. Es más, la manera en la que se expresa, la manera en la que se comporta con ustedes, porque veo cierta frialdad, veo cierta indiferencia, da que vosotros realmente le deis esa, como esa afirmación de lo que estáis sintiendo. ¿Qué estáis sintiendo? Bueno, estáis sintiendo que aquí hay, pues, que tu personita específica, tu personita de interés, no juega limpio. Tiene la carta, fijaros lo que voy a mostrar, que me llama mucho la atención, la carta de la luna, la carta del caballerito de copa, me dice que incluso pensáis, vosotros tenéis la convicción, porque esto es una convicción. Esto va más allá de una creencia. Esta es la plena seguridad, que es la convicción de que vuestra personita tiene a alguien o coquetea con alguien o que no os es trigo limpio o que no es, no va de claro, no va de frente, ¿vale? Entonces aquí se ha producido realmente, pues, muchísimo desacuerdo. Es que incluso esta carta, el caballerito de espada, me habla de arrebato, me habla de una actitud un tanto fría. De llegar a decir cosas que a lo mejor, si nos ponemos a pensar, si nosotros nos paramos a pensar lo que hemos dicho, posiblemente caigamos en la cuenta de que no hemos pasado tres pueblos. Independientemente de que tenga razón o no tenga razón, o se haya dado los casos que se haya dado. Yo aquí capto eso, capto que esta decisión es tomada porque realmente lo que sentimos es un rechazo hacia la personita que nos importa. Sentimos que no nos da nuestro sitio, que no nos valora, incluso estamos llegando a pensar de que puede estar traicionándonos. Algunos me pueden decir, Tania, es que tiene a otra o tiene a otro. Sí, correcto, es que yo capto eso, capto que desde luego, mirar, a ver cómo lo explico. Hay un motivo por el cual hay un contacto cero en la opción número uno. Y ese puede ser el motivo, ¿de acuerdo? Ese puede ser el motivo. Ahora viene entrando el 7 de bastos. Esto habla claramente de unas luchas. La carta del 3 de copa. La carta del carro. No está hablando ahora de un signo de agua. Más concretamente, podemos estar hablando de un cáncer. La carta de un paje de espada, bueno, y esto tengo que decir que desde luego aquí hay un contacto cero, pero vamos, que tú estás pendiente y tu personita está pendiente a ti también, porque ya sabes que el paje de espada significa eso, el paje de espada es la carta que estudia, que analiza, que espía, que observa y que tiene que averiguar qué es lo que está pasando. Precisamente por eso, porque si habéis optado por el contacto cero y cuando hablamos de contacto cero es contacto cero. O sea, el contacto cero no funciona si tú a los 3 días le pones un WhatsApp y le dices, te voy a decir de lo que te vas a morir. El contacto cero no funciona así. El contacto cero es cero, porque vosotros o vosotras lo que tratáis es de hacer precisamente, de provocar un movimiento por la otra parte. Entonces, si vosotros estáis en esa actitud de arrebato, de te voy a decir de lo que te vas a morir, te voy a decir qué es lo que has hecho mal, te voy a decir lo que tengo guardado, evidentemente la otra personita sigue teniendo tu energía.
sigue teniendo tu energía. O sea que el contacto cero es contacto cero, ¿eh? La carta del rey de copas es que habla también mucho de un elemento de agua, ¿vale? La carta del rey de copas habla mucho de un elemento de agua. Y tenemos aquí la carta del 6 de copas. Venga, vamos a ver. Mirad, muy interesante. Vamos a pensar que alguno de ustedes lleváis tiempo, la opción número uno, alguno de ustedes lleváis tiempo con el contacto cero, y entonces lo que estamos provocando, que eso es lo que nos interesa, lo que estamos provocando es que esa personita caiga en la cuenta, se dé cuenta, o sea, porque al principio es posible que con la primera fila de cartas es posible que esa persona no reconozca y tenga la desfachatez por completo de negaros absolutamente todo, e incluso si lo habéis pillado con la mano en la masa, os haya dicho, bueno, pero es que se justifique. Es como que no se hace consecuente con su culpa. Evade su responsabilidad dentro de la relación, ¿de acuerdo? En la segunda fila, estas dos cartas me están diciendo que efectivamente, porque esta carta, el 3 de copa, cae justamente debajo del diablo. Tal que así, por lo tanto, se confirma de que aquí estamos haciendo un contacto cero, porque aquí está... hay otras opciones, ¿de acuerdo? Entendemos lo que queremos decir cuando hablamos de otras opciones precisamente por parte de tu personita específica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver, esta persona es bastante arrogante. Y esta persona es como que... Yo lo voy a decir claramente, ¿eh? Yo veo que al principio, cuando vosotros la habéis cazado... Cuando vosotros la habéis ya pillado con esas manos en la masa, yo veo que como que juega un papel un tanto... Es como que se lo toma todo un poco como a cachondeo. O sea, es como que no le ve realmente el... No sé, no le ve realmente la importancia que puede llegar a tener lo que acaba de hacer. Pero claro, yo siempre digo en estos casos que habría que ver... Si es al revés, ¿no? Porque siempre es verdad, siempre el que lo hace, bueno. Entonces, como que dicen las cartas, que parece ser que no admitía su parte de culpa. En este proceso, que tenemos que entender que no hay un tiempo específico en el proceso de cada quien. Para algunas personas puede tratarse de meses, para otra puede tratarse de días. Pero vuelvo a insistir, si tú estás en un contacto cero y estás cada dos por tres mandándole un WhatsApp o haciéndote notar, ese contacto cero no se ha aplicado, porque el contacto cero es contacto cero. De verdad que es muy importante que tengáis eso en cuenta. No solamente os dais a valer ustedes, sino que además, vuelvo a repetir, le robáis vuestra energía. Entonces, cuando empezamos a darle su espacio para que se dé cuenta de lo que ha hecho. Este es el espacio que ahora mismo nos encontramos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a pensar... que tú ya llevas tiempo con este contacto o que, bueno, mira, pues que tú resuena contigo y efectivamente has tomado la decisión de darte a valer, de mantenerte en tu sitio, de llevar un contacto como Dios manda, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta persona? Esta persona empieza a reconocer que verdaderamente tú tienes razón y empieza a reconocer, por lo menos interiormente, se empieza a reconocer hacia sí mismo, hacia sí misma, que efectivamente lo que ha hecho no estaba bien o que tenía que tomar una decisión. Eso para empezar. La carta de la espada del paje de espada me dice claramente que ya tiene una ansiedad. Empieza a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque ha visto que va en serio. La carta de la del paje de espada es esa necesidad de saber en todo momento qué es lo que estás haciendo. Vamos a ver. Los momentos que compartís con una persona, independientemente de que esa persona te haya traicionado o esté, no sé, o esté comprobando algo con respecto a ti y a la otra persona, evidentemente algo habéis vivido, algo habéis compartido. Y a mí hay personas, esto es muy importante, a mí hay mucha gente que me dice, Tania, es que tengo mucha ansiedad. Vamos a ver, tú tienes mucha ansiedad, porque cuando tú te enamoras, cuando tú estás viviendo el primer periodo con esa personita, tu cerebro está creando ciertos químicos y esos químicos te hacen adicción, son adictivos. Cuando esa persona te falta, como yo digo, que ya te empieza a faltar su energía, evidentemente, esos químicos es como pasar un mono. Entonces, ¿qué te pasa? Pues tienes ansiedad, lloras, te da por no comer o por comer o cambios de humor, pero es que eso es así. Por eso yo muchas veces me repito en los vídeos, digo que es muy lamentable. Y es muy peligroso que la llave de nuestra felicidad se la entreguemos a esa persona. Toma, yo no sé hacerme feliz, pero toma, te doy mi llave para que tú me hagas feliz.
Tenemos que ser muy responsables con eso y muy consecuentes. Entonces, esta persona se da cuenta de que tú ya no estás ahí. Se da cuenta de que tú no transmites ni frío ni calor. Porque tener en cuenta, y esto también, por favor, tenerlo en cuenta simplemente, que todo es energía. Todo es energía. Entonces, hasta en un simple hola, o en un simple, oye, no sé, pues, me parece mentira que te hayas portado conmigo así, porque yo te di, porque tú, hasta eso, es que se nota el despecho, se nota la rabia, se nota que tú no has olvidado a esa persona, se nota, ¿no? Entonces, eso ha debido en algún momento dado, tenéis que, a ver, ya os digo, de prometer, no me voy a dar, o sea, no voy a aparecer. Pero amor, ni hola, ni adiós, ni déjate la llave, ni nada, contacto cero. Voy a ser muy pesada en el vídeo, pero es que es tal cual, ¿vale? Entonces esta persona ya empieza a notar ese vacío, esa ansiedad. Y lo más importante, empieza a tener esa parte de su propia mente, ¿no? De hacerle eso, de preguntarle si ha hecho bien, si no ha hecho bien, si ha perdido algo valioso, hay que ver lo que ha hecho. Mira, ahora tú, imagínate que te lo hacen a ti, que empieza ya a darle esa conciencia, ¿vale? Y empieza a recordar el rey de copa. Y mirar cómo mira hacia el 6 de copa, que son todos esos recuerdos que se le afloran, porque ya no tiene vuestra energía. Entonces, esa manera especial en la que vosotros le miráis, esa forma especial en la que vosotros teníais de darle la buenas noches, cuando quedabais, de lo que hablabais, los besos, las caricias, lo que fuera, eso empieza a echarlo en falta. Y empieza realmente a tener lo mismo, porque todo es donde va bien el efecto causa. Es decir, es que es así. No es que ni siquiera sea el karma, porque el karma al fin y al cabo no es que a esa persona le vaya mal. Karma no significa eso. El karma es el resultado de lo que tú has hecho. Ni más ni menos. Es decir, tú estás portado mal. Bueno, pues espérate, porque tú ahora vas a notar también que tú has hecho mal. O sea, es que lo vas a notar, lo vas a sentir, porque es tal cual, ¿de acuerdo? Nos ha salido un 4 de basto. Un 4 de basto, está hablando en el tema de la relación, el 4 de basto siempre va más allá. Para mí es como un contrato especial entre dos personas. Aquí hay una consagración. No es que me atreva a deciros que aquí hay una llama gemela, un alma gemela, no, simplemente le estamos preguntando lo que es en el contacto cero, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer? ¿No va a echar en falta? ¿Se va a dar cuenta de lo que ha hecho? ¿Va a venir a buscarme? Si tú el contacto cero lo interrumpes, le estás dando ventaja a esa persona para que esa persona juegue con, pues eso, pues juegue, porque evidentemente esa persona, hombre, tenemos que entender también que nos cuesta mucho pedir disculpas, nos cuesta muchísimo. Sin embargo, rechazar, engañar, el orgullo, el ego, eso va como con la mantequilla, eso como la vaselina, ¿de acuerdo? Pero claro, si tú rompes ese contacto cero, pues evidentemente es como que si tú has estado una semana o has estado 8 días, que para ti ha sido un tremendo esfuerzo, es como si hubieras reculeado o echas para atrás. Lo que has hecho no sirve de nada. Es tal cual. De verdad, lo digo sinceramente, ¿eh? Entonces, el 4 de basto, a mí lo que me está diciendo es que entre ustedes había una relación, por supuesto. Se ha vivido algo. La has sentido tú, pero esa personita también lo ha sentido, ¿vale? Aquí viene entrando la carta de la estrella. La carta de la estrella es una carta que a mí me habla de solución de los conflictos. Me habla de las tecnologías. También me habla de eso. Y la carta de la reina de espada. Esta personita empezaría, fijaros que yo tengo dos elementos que se repiten mucho en la opción número uno, sería elemento de aire y elemento de agua, ¿vale? Esta persona, a lo tonto, como la que no quiere la cosa, porque yo para mí es una persona que peca de orgullo, es muy orgullosa, muy orgullosa. Esta personita, como la que no quiere, ¿verdad?, empezaría a aparecer por redes sociales o, por ejemplo, sí, precisamente que te ponga en WhatsApp, sí, puede ser el caso. Por algún tipo de, porque yo, otra cosa que yo he aprendido, y esto os lo digo tal como es que hace más el que quiere que el que puede. El que quiere lo hace, tal cual, eso es tal cual. Y esta persona empezaría a moverse hacia ustedes, no va a tardar mucho, siempre y cuando hagáis el contacto cero. Me vuelvo a repetir,
Es que eso es tal cual, o sea, de verdad, os lo digo de verdad, es que no sabéis la diferencia que hay, porque incluso, y esto os lo voy a decir porque mirad, yo he tenido muchísimo tiempo haciendo consultas y yo he trabajado la parte del desarrollo personal, porque además me encanta todo ese tipo de proceso, tengo el título, he escrito libros con ese aspecto y he tratado mucho el tema sentimental. Vosotros y vosotras, cuando tenéis un problema sentimental, sois vosotros los que termináis de decir lo que hay. O sea, no es que necesitéis a un profesional para que os diga, no, mira, es que ocurre esto, no, es que vosotros lo sabéis. Lo que pasa es que parece ser como que no queréis verlo. ¿Qué ocurriría, Tania? ¿Qué pasa si no viene a mí? Si en ese contacto cero lo pierdo. Y si es en el contacto cero la pierdo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que acabas de ganar, porque te das cuenta de que esa persona no mereció la pena. Es así. Es que no tiene otra. Contra antes pases el proceso de duelo, antes seas libre y vayas por tu proceso, antes vas a encontrar una persona que esté en tu vibra, que te haga feliz y que, por supuesto, mil veces mejor, porque estamos, vamos, eso no hace falta ni que lo entendéis, ¿no? Es tal cual, os lo digo de corazón, ¿eh? Aquí tenemos la carta. Aquí se ha quedado en el mazo, la ves al mazo que por, no sé por qué la tenía que mirar y la he mirado. Aquí tenemos la carta de un rey de oro y para mí se confirma que es una persona sumamente prepotente. Estamos hablando de una energía, vuestra personita específica, es una personita que está acostumbrada, que está acostumbrado, que esto viene de hacerlo. En relaciones anteriores, o tiene cierto, es que me llega tal cual, por lo menos el día, la carta del 3 de copa, la carta de diablo me habla de que una energía que juega un poco a ser coqueta, o sea, es una personita que le gusta, sí, tal cual, yo lo digo, no me importa, yo lo digo, yo digo lo que veo, lo que siento, lo que me dicen. Esta persona es muy coqueta, disfruta, 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 o sea, es que es así. La carta de la reina de basto confirmaría una energía sensual, muy pasional, podríamos también estar refiriéndonos a un signo de fuego. La reina de basto siempre corresponde con una energía que se arregla mucho, que sabe que tiene cierto sex appeal, sabe que puede gustar al sexo opuesto, lo sabe, ¿eh? Lo sabe y disfruta con ello. Mira, vamos a ver, a quién no le gusta, ¿no? Atraer, a quién no le gusta que alguien le diga en un momento dado un piropo, es. Se puede, bueno, pues se agradece. Lo malo es cuando entras en el juego. Lo malo es cuando entras en el juego, ¿vale? Y yo en la opción número uno, yo en la opción número uno, yo veo que el motivo por el cual estáis teniendo esta decisión es simplemente porque aquí hay otras opciones por parte de tu personita. Entonces, claro, es un poco, digamos, el reclamo y es un poco el darte tu sitio y el entender, el llegar a la conclusión de que aquí no podemos seguir de esta manera. Siempre y cuando no estemos en una relación abierta. Oye, hay quien quiere, me parece estupendo, ¿verdad? Eso se respeta, pero bueno, estamos hablando del caso de la opción número uno y de un contacto cero. Y un cuatro de copas, o sea, un cuatro de copas es, fijaros, cómo os podéis sentir, ¿no? Os podéis sentir que tenéis una copita, pero realmente aquí, mire, yo siempre aquí veo el reflejo de tres, por lo tanto me está confirmando que aquí hay tres energías. Puede ser la tuya, tu personita y alguien más. Y tú tienes aquí una carita de desconsuelo que no puedes con ella. Entonces, vamos a preguntarle las cartas porque está claro, está clarísimo que el movimiento hacia ustedes lo daría, él o ella, lo va a dar. Lo que vamos a ver es si, bueno, si viene con unas intenciones que sean comprensibles, ¿no? En las que uno pueda decir, mira, oye, equivocarnos, nos equivocamos todos. Yo tenía que aprender algo, lo he aprendido. Y decido estar contigo, ¿no? Y decido reformarme y hacer las cosas bien. Vamos allá. Venga, vamos a barajar las cartas para preguntarle cómo vendría, ¿verdad? Esa personita. Venga, ya tenemos el corte. La carta del ermitaño. Bueno. La carta del ermitaño claramente te dice que clara no te viene. El ermitaño siempre habla lo que le interesa, esconde muchísimo, cuenta la parte que le interesa, esconde una gran parte, ¿eh? Va un poco a la suya, ¿eh? De hecho, el ermitaño en el tarot, hace tiempo, la interpretación que tenía era como la persona que venía a robarte, porque viene muy sigilosamente. Aquí viene entrando la carta de un carro,
vuelve a hacer mención a un cáncer, Piscis o un escorpio, para mí más concretamente es un cáncer. La personita específica por la que estamos preguntando es una persona que puede tener, además es que aparte, como lo he dicho antes, aparte de que es sensualona con esa reina de bastos, tiene esa energía, es una persona que puede vestir muy bien, puede llevar incluso uniforme, puede dedicarse a algo que tenga que ver con uniforme, en algunos casos puede ser militar, policía, bombero, vigilante de seguridad, en fin, va mucho por el tema de uniforme. La carta de una reina de espadas, claro, tú le estás dando la espada, la espalda ahora, tú le estás dando la espalda. Esto tener en cuenta también que aquí hay una lucha de poder, aquí no solamente tú haces el contacto cero, sino que esa personita también lo hace, en un principio lo está haciendo, ¿por qué? Porque como dicen las cartas, que ha sido cogido con las manos en la masa. Entonces tampoco le interesa, claro, no te, se te va a inclinar a tus pies ahora mismo diciéndote, sí, tienes razón, perdóname, no puedo vivir sin ti. No, se va a mantener en su sitio, además tener en cuenta de que está acostumbrado a hacerlo o está acostumbrado a hacerlo y es claro, es como que lo va a negar ante todo. O sea, si le cortéis la mano, lo va a negar. Aquí tenemos el 7 de espada. Encima, mira cómo dice las cartas, el 7 de espada es otra carta que se ajusta un poco a esta interpretación que yo le he dado al ermitaño, ¿no? Viene como a... Es como esa energía que se escabulle. Tiene ahí esa espadita, viene librando una batalla, varias batallas. Y además mira cómo viene como diciendo, espérate, espérate, que me voy ahí, pero que no me pille. Que no me pille porque a mí no me tiene por qué pillar. Es que es una persona que se escabulle, lo digo tal cual lo estoy sintiendo. El 3 de oro vuelve a hacer mención en tres personas. Es más, voy a decir una cosa, puede ser que... Y lo voy a decir, ¿eh? Puede ser, y vosotros lo sabéis, aquí no voy a inventar nada que no sepáis. Es que esto va a ir para resonar con ustedes. Si no es así, tomáis la parte que resuena. Si estamos hablando de que aquí hay más personas por parte de tu personita específica, tiene un enganche también hacia esa otra persona. Hay un enganche, un 3 de oro. Algún beneficio tiene que sacar con respecto a la otra energía que es como que le cuesta tomar decisiones. Le cuesta tomar decisiones, ¿eh? No es una tirada personalizada, ¿de acuerdo? Entonces no sé si es que la otra pareja ya estaba o bueno, o ha sido una relación que ha iniciado estando con ustedes. No sé cuál es el caso. Vuelve a repetirse nuevamente el 4 de copa en el caso de que apareciera. Todas con vosotros no la vais a tener. No, mirad, esa sensación, porque somos muy intuitivos. No hay que echar cartas para tener intuición, la tenemos porque somos seres espirituales. Y esa intuición, cuando nosotros dejamos oír la intuición, no nos falla, ¿eh? Esa sensación de soledad, de carencia, de que te da poco, de que tú no te vas a fiar. Así esté esa persona dormida, tú no te vas a fiar de ni de los sueños que tenga. Eso es pagar un precio. Dice las cartas, más lo veo tal cual. Es pagar un precio muy alto. Vuelvo a lo mismo, de verdad, lo digo de corazón. Me podéis decir, Tania, es que lo amo, Tania, es que la amo, es que es pagar un precio que tenéis que plantear. Por eso también os viene muy bien hacer el contacto cero, ¿no? Porque en ese contacto cero os recuperáis, trabajáis en vosotros y sanáis. Es muy importante. La carta de la estrella. Además, vuelvo a repetirse, tecnologías. Vale, aparece, bien, viene, pero viene en plan guerrera. Es que aparece muy altanera, aparece como diciéndote, o sea, es que es una persona que aparece, pero que tampoco te da a ti una seguridad en la relación. Es que, hombre, muchos de ustedes incluso este proceso es posible de que ya lo haya vivido, ¿eh? Y me puede decir en los comentarios si Tania tiene razón, o sea, yo le di una oportunidad y es que me lo hizo otra vez y al final se fue con ella o con él y es que... Tiene tela esta persona, ¿eh? Vuelve otra vez, fijaros cómo se repiten las cartas, la he barajado. Otra vez la energía de una reina de basto. Me habla de una persona, es que esta personita tiene ese espíritu. ¿Cómo podemos convertir un burro en un caballo de carrera? ¿Cómo? ¿Cómo podemos cambiar una esencia de una persona en otra? ¿Cómo podemos, verdad? O sea, es que si fuese tan fácil, o sea, yo me enamoro de esta persona, yo quiero que esta persona sea, que me haga feliz, yo le entrego la llave de mi vida, vive por y para mí, quiero futuro, quiero... Pero ¿cómo puedo yo cambiar a esa persona? ¿Os la habéis planteado? Porque si hubiese la fórmula mágica, estuviese la píldora, por favor,
patentarla porque os forráis. Es complicado, es muy complicado. La carta del diablo. O sea, para la opción número uno, yo lo siento mucho, de verdad. Pero yo tengo que decir lo que entra, no lo que queremos oír. Soy muy clara en esto, lo siento de verdad. Pensar en un momento dado, independientemente de que hagáis ese contacto cero y que esta persona venga a buscaros, porque va a venir a buscaros, ¿eh? Pensar muy bien si estáis dispuestos o dispuestas a volver a pasar lo mismo, porque se va a repetir lo mismo. Se va a repetir lo mismo, energía fría, energía que va a la suya, que es muy mental, muy meticulosa, y recordar esta carta, va a ser como una persona que de cuatro cosas que os va a decir, las cuatro son mentiras, no hay ninguna, vamos, es que ni acostado dice la verdad, te lo digo de corazón. Opción número uno. Siento mucho, de verdad, que la tirada haya salido así, pero bueno, es lo que hay. Yo, mi misión es, por lo menos eso, aclararte el mensaje. Yo creo que no te estoy diciendo nada que no sepáis, porque seguro que ya lo sabéis. Bueno, mi querida opción número uno, me voy a despedir de ti, pero puedes pasar por la opción número dos, porque a lo mejor ya te digo, hay cositas de aquí que te suenan y puede haber cositas en la opción número dos que también te suena. Te voy a recordar que tengo esas redes sociales, Instagram, Facebook. Muchísima fuerza, muchísimos besitos y por supuesto, mantente en tu sitio. Y hasta un siguiente vídeo. Chao. Bienvenida, opción número dos. Aquí tienes tu opción. Tenemos tu mazo de cartas. Tú escogiste este Buda que está leyendo. Mira qué bonito, ¿eh? Este Buda necesita gafas. Un poco más se come la hoja del libro. Vamos a empezar a barajar. Venga, vamos a recordar que tenemos abajo ese tiempo, ¿verdad? De la opción número 1, de la opción número 2. Recordarte que mi nombre es Tania. El botoncito para que te suscribas. Son tiradas atemporales. El tarot es causal, no es casualidad. Por eso os digo que si vosotros veis el título o sentís que tenéis que ir a ambas opciones, es porque seguramente habrá un mensaje que resuene con vuestra situación. No son tiradas personales, no hay que molestarse, no puede ser que todos los vídeos del canal resuenen con uno, ¿verdad? Eso es imposible. Pero bueno, puede haber parte, ¿no? Puede haber algún tipo de mensaje, ¿verdad? Que sí pueda resonar pasado, presente o futuro. Y si es el caso, pues mirad, siempre ya sabéis que tenéis en el canal más vídeos interactivos, más opciones para escoger. Venga, vamos a por la opción número 2. ¿Qué va a pasar en ese contacto cero? ¿Qué está pensando esa persona? Y sobre todo importante, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues tenemos aquí ya un rey de oro que está hablándonos de un elemento de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro. Desde luego aquí hay muchas vueltas a la cabeza, porque estamos mirando a esa personita que te interesa, ¿verdad? Esta personita le está dando muchísima vuelta a la cabeza, está estudiando los pros, los contras, está incluso recordando la última palabra que le dijiste, cómo fueron las cosas. Esta persona, desde luego, la cabeza le da muchísima, muchísima vuelta. La carta de un rey de espada, cómo no, ahora nos habla de una energía de aire, Libra, Géminis o Acuario. Desde luego, esto es típico, porque esto siempre a mí me habla de que evidentemente está haciendo su postura. O sea, está haciendo su trabajo, está muy digno, muy digna ella. Aquí ocurre algo, ¿verdad? Y aquí es como que tenemos la sensación de que tenemos que ponernos en otro sitio y sobre todo mostrar ese escaparate de arrogancia de que no me importa nada, tú te lo pierdes, a mí no me calienta la cabeza, un poco esa sensación. La carta del sol, la carta del 5 de oros, la carta del 6 de oros. Claro, yo ya veo claramente lo que está pasando aquí. La carta de la torre, madre mía, y la carta del 3 de oro. Bueno, repetimos mucho el elemento tierra, ¿eh? Es increíble. Elemento tierra y elemento de fuego. La carta del sol, Leo, Sagitario o Aries. Bueno, vamos a ver, yo qué estoy viendo aquí. Venga, yo lo que estoy viendo aquí es que aquí ha habido unas discusiones entre ustedes dos en las que no nos ponemos para nada de acuerdo. Cuando una personita toma la decisión de poner un contacto cero, es porque evidentemente dentro de la conexión, pues no sacamos el beneficio que queremos. Yo veo que aquí hay como aquí ha, yo veo aquí, a ver cómo me explico. Yo capto como si vosotros, los que me estáis viendo,
Y si es al contrario, ya te voy a dar la pista de por qué ha pasado esto. La personita que toma la decisión de ponerse en contacto cero es porque siente la necesidad de reclamar atención. Es como que siente la necesidad de saber hacia dónde va este tipo de relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, dado la naturaleza de esta energía, a lo mejor estamos sintiendo que es una persona muy introvertida. Una persona que parece como que no se compromete, da poco, desde luego estudia mucho, ¿eh? Estudia mucho, cada pasito que da en la relación es un pasito que tiene que ser estudiado y observado. No se deja llevar, no es una persona impulsiva. La carta del sol, aparentemente la carta del sol, perdón, es una carta que habla de calorcito en la relación, momentos felices, hay buena vibra, hay muy buena, de hecho. Fíjate lo que te voy a comentar, ¿eh? Opción número 2. Tu persona específica anda un poco en las nubes, completamente en las nubes. Esto es como si vosotros o vosotras le hubierais querido dar un escarmiento y esta persona al día de hoy no se entera de qué va la misa a la mitad. No tiene ni idea. Entonces está con su papel muy digno, muy digna, porque está diciendo, bueno. ¿Qué pasa? Vamos a ver, esta persona de repente a mí, ¿por qué me deja de hablar? Esta persona, porque aparece como que de repente. Venga, hemos tenido también una discusión. Aquí tenemos la carta de la torre. La carta de la torre. Aquí con el 6 de oro estamos reclamando. Lo que yo capto es que aquí estamos reclamando que se nos entregue más. Claro, ¿qué puede haber llegado a pasar en la opción número 2? Bueno, en la opción número 2 ha podido llegar a pasar que estamos ya en un punto donde tenemos que tirar para adelante. Necesitamos un movimiento, un siguiente nivel, porque si seguimos en el mismo nivel, esto se queda estancado. Entonces, yo creo que en la opción número 2 lo que estamos necesitando es un siguiente paso, es decir, oye, mira tú, ¿qué decisiones tomas? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué significo? ¿Qué intenciones tiene para conmigo? Entonces parece ser que esto aquí no se ha dado, no se da. Y lo que veo es eso, ¿no? Veo como que aquí ha habido como un rifirrafe, ¿no? Ay, ¿cómo diría? Pues eso, es como que hemos estado un poco la cuerda floja y cada quien parece que tira hacia su extremo, pero que nadie realmente, o sea, tu personita específica no sabe realmente qué es lo que te está pasando. La carta del 5 de oro, ¿os dais cuenta? Es una carta como de pobreza. Yo aquí veo siempre una pobreza. Veo como tener, pero no lo que uno quisiera. Y como que cuesta mucho, como que cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho. Vamos a barajar las cartas, ¿no? Voy a decir, al igual que la opción número 1, voy a decir que un contacto cero es un contacto cero. Eso quiere decir que no podemos romper el contacto cero, bajo ningún. O sea, a no ser que se le muera el gato, el perro, y que consideremos nosotros que es algo muy importante. ¿Me explico? Bajo ningún concepto, ¿eh? O sea, y muchísimas veces, por favor, y yo lo digo por algo, o sea, no tomar la excusa de necesito decirle un último adiós o es que, no sé, me he dejado las llaves de verdad, os lo digo de verdad, ¿eh? El contacto cero es contacto cero. El contacto cero es quitarle tu energía a esa persona para que esa persona empiece a valorar lo que ha perdido. Si tú estás invadiendo su espacio y lo invades y lo invades, le haces reproche y le lloras y lo buscas y tal, te digo yo a ti que lo que hace es que saturamos a la otra persona, la llegamos a saturar. Porque vamos a ponernos, de verdad, vamos a ser honestos. Vamos a ser muy honestos. ¿A quién le gusta que le reclame? ¿A quién le gusta ver un numerito? A nadie. Es una cosa desagradable, ¿no? Es incómodo, ¿verdad? Pues eso tal cual. Se aplica en ambos casos, lo digo de corazón. Vamos a ver qué va a llegar a pasar aquí, ¿vale? Entonces yo lo que veo es eso, veo que tu personita específica, además, fijaros la imagen, me llama la atención, pero tiene la mano sobre el mentón, está como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Y por qué esta persona me claro, pero es que veo eso, veo que da con cuentagota. Además tiene dos cartas un poco raras, ¿no? La del rey de espada. Y luego la carta del sol, es un poco como incongruente la noche y el día, ¿no? Como que te da pero no te termina de dar, ¿verdad? Te da pero no te termina de dar. Además, os voy a decir otra cosita que me ha dicho mi guía, que os lo diga. También yo creo que vosotros o vosotras, si tuvieseis un adjetivo que añadir a vuestra personita específica, posiblemente diríais que es una persona un poquito tacaña, ¿no? Como que le cuesta mucho.
soltar o mira mucho por el dinero. Eso podría tener otro nombre que ahora mismo no caigo. Es, por ejemplo, aquello de que no le veis que tenga a lo mejor esos detalles de venirte con un ramo de flores, ¿no? O que de repente estéis, no sé, paséis por un restaurante por la calle, ¿no? Y diga, ah, pues te invito, venga, ah, pues este sitio, venga. ¿Sabéis lo que os digo? Es como que mira mucho eso. No es muy detalloso ni es muy detallosa. La carta de la luna. Está claro, ¿no? Tenemos malos entendidos. Pero tenemos añoranza por ambas partes, nos recordamos. Aquí es un poco como que tú has querido darle un escarmiento. No, te la estás jugando porque tampoco sabes si te va a salir, claro. Y la otra personita está diciendo, bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿O a este qué le pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le está pasando? La carta del 3 de bastos. Estamos ahí un poco como estudiando la dificultad de intentando comprender. Estamos tratando de comprender. ¿Qué estamos tratando de comprender en esa carta de la luna? A la carta de la luna nos puede estar hablando de un Piscis también. Vamos a tener en cuenta, ¿vale? Elemento de aire, elemento de agua. La carta del mundo. Soledad. Mucha soledad. Mucha soledad en esta conexión. También porque estoy viendo también que en alguno de ustedes puede resonar la situación de que haya una diferencia de sitio, ¿vale? De que, por ejemplo, algunos de ustedes pues vivan en un sitio, no tienen por qué vivir en un país distinto, a lo mejor se trata de kilómetros. Podemos estar hablando de kilómetros, de distancia. La carta del 9 de copas, pero aquí hay como que tu personita de interés puede ser una persona que tenga una vida social como más plena o que a ti, por ejemplo, ese rollo que tiene, a ver cómo lo digo, de que a lo mejor es una persona que tiene gran, como que, a ver, cómo lo digo yo para que me entendáis. Se mueve en círculos grandes amistosos, tiene, por ejemplo, una vida social muy abierta, comparte mucho con los compañeros del trabajo. Es de salir mucho con los colegas. ¿Puede ser eso? Que porque yo veo ahí que vosotros, a mí lo que me llega rápidamente, lo primero que me ha llegado es que la opción número 2 capta la. Quiere captar, quiere llamar la atención, porque siente que se le da cuentagotas. Siente eso. Y vuestra personita específica no se entera de nada. Y aquí tenemos la carta de un Libra. Bueno, he dicho antes, ¿no? Elemento de aire, elemento de agua. Podemos estar hablando de un Libra. El Libra tiene un entorno con el 9 de copa. El Libra es como que tiene. Es muy dicharachero o es muy dicharachera en sociedad. Puede ser una persona que a simple vista, así como que con vosotros, con vosotras, tiene una forma de ser. Vosotros a lo mejor captáis que con la gente se da más. Es muy encantador, es muy encantadora, ¿no? Como que siempre está ahí para ayudar, es muy generosa, muy generoso para con los demás. Pero para ti, no. Eso es lo que yo capto ahí. Me dicen las cartas que te sientes solo o sola. La carta del 7 de oro, ¿veis? ¿Os dais cuenta? Con respecto a su entorno, ¿no? Con respecto a la gente con la que se rodea. Esto bien puede ser incluso un tema familiar, que a lo mejor es una persona que está muy pegada con la familia. Es muy de familia. Todo con la familia, ¿verdad? Con la madre, con el padre, con el tío, el primo, el cuñado, la hermana, ¿no? Hay algo ahí. Si por si no lo he dicho, la carta de la reina de bastos nos habla también de un elemento de fuego. Bueno, teníamos la carta del sol, ahora que caigo. Sagitario, Aries o Leo, también nos puede estar hablando. La reina de bastos, una personita. Es una personita que a vosotros. A vosotras, porque tenéis inseguridad, vosotros sentís inseguridad en esta conexión, ¿no? Eso es otro error, que cuando nosotros nos enamoramos, cuando estamos con alguien, valoramos tanto a esa persona, la llegamos a valorar tanto que nos desvaloramos a nosotros mismos. Entonces, claro, el trato que recibimos es el trato donde nosotros nos colocamos. Entonces, a mí me dice que esta energía de vuestra personita específica puede ser una energía de una persona que sabemos que es apuesta, guapa, guapo, atractivo, atractiva. Y tenemos inseguridades. Y como tenemos esa inseguridad dentro de la relación, lo que estamos pensando es que nos la van a quitar. ¿O no? O como que es superior a nosotros. Es que yo en la opción número 2 veo mucha inseguridad.
Veo como que tenéis que trabajar mucho eso, la autoestima, el amor propio, que no es el ego, el amor propio siempre es también darse a uno su sitio, quererse a sí mismo, ¿no? Valorarse. Tú puedes ser a lo mejor más bajita, menos bajito. Mirar, en este mundo, vamos a ver, en este mundo la perfección no existe. Es simplemente lo que nos venden. Pero pues, yo os digo de verdad, lo prometo, que hasta esa top model que vemos con las medidas perfectas también tiene un complejo. Lo que pasa que es que nunca vamos a estar satisfechos de lo que tenemos. Si somos rubios, queremos ser morenos. Si estamos más delgaditos, queremos ser más gorditos. Si estamos más gorditos, queremos ser más. Es como que yo gasto mucha inseguridad en la energía número 2. La carta del juicio. La carta del juicio habla claramente, porque es el juicio, es la justicia divina. Es como que va a haber algo. Para mí el juicio siempre es un equilibrio. El juicio habla también de llamadas, comunicación, conversaciones. Pero me da más que esto se vaya a dar, no porque tu personita específica haga un movimiento, no, sino más bien es porque como que va a pasar una serie de cosas, que yo digo que no es casualidad, sino que es la intervención divina, que va a poner todo de manera que se tenga que provocar eso para que vosotros habléis. Me vienen entrando hospitales o temas de salud. No sé si alguno de ustedes podéis trabajar en temas de salud o algo relacionado a la salud, sea de la rama que sea. Aquí tenemos dos cartas, la carta de la emperatriz y la carta del paje de copa. Bueno, vamos a ver. En esta opción, en la opción número 2, podéis tener claramente un redirigir la relación hacia donde queréis que vaya. Desde luego a mí no me sale corte aquí. Yo en la opción número 2 no veo corte. En la opción número 1 tampoco he visto corte. Lo que sí he visto es que en ambas opciones se tiene que tomar decisiones distintas. Ya cada quien, ¿verdad?, tiene que ser objetivo, responsable con su decisión. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la opción número 2? En la opción número 2 va a intervenir algo, va a pasar algo que evidentemente vais a hablar, vais a aclarar, porque sobre todo tu personita específica se ha quedado como en shock, o sea, no sabe realmente por dónde puede ir el tiro, no lo comprende. Se pueden dar muchas situaciones, porque recordad que las tiradas no son personales, se puede dar desde que estemos hablando de que esa personita pueda estar en un compromiso y vosotros aparecéis después y te queréis que tome decisiones, pensáis que no os valora, no sé de qué índole se puede dar, pero yo capto eso, ¿vale? Capto inseguridad, capto la necesidad que tenéis de llamar la atención porque sentís que os merecéis más, claro que sí. Estáis en vuestro derecho. Y esta persona está como diciendo, ¿pero qué ha pasado? Entonces necesita eso. Va a haber una comunicación, se va a suavizar la cosa, viene la carta de la templanza, viene entrando también la carta de la copita, ves como una entrega de amor, la copita es eso, la copita es, oye, yo te quiero y yo quiero intentarlo, o yo quiero que esto, por lo menos, pues, oye, mira, vamos a hablar. A ver qué es lo que yo puedo poner de mi parte, a ver qué es lo que tú puedes poner de tu parte. Aquí viene entrando eso. Yo de verdad te lo digo, opción número 2, capto, más que es que me lo dicen mucho mis guías, me repiten eso. La carta de la sacerdotisa. Van a haber cosas, mirar, esta carta es muy importante. La carta es que yo no sabía cómo, pero necesitaba sacarla. Parece que me ha dado, ¿no?, la confirmación de lo que estaba diciendo. La carta de la sacerdotisa es una carta muy misteriosa. En la carta del conocimiento encierra ese conocimiento, esa gran verdad que sale a la luz. Entonces, estos son aclaraciones. Esto es, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? O mira, oye, vamos a hablar. O dime, pero aquí veo intención. Yo veo intención. En ese contacto cero, yo veo intención. Importante. ¿Cuánto tiempo, Tania? No lo sé, no sé cuánto tiempo, no me ha marcado. Yo lo único que puedo decirte a ti, tanto como le he dicho a la opción número 1, es que un contacto cero es un contacto cero. Contacto cero es que mi energía te la quito. Y donde yo te quito mi energía, tú empiezas a valorar y a echar en falta lo que tenías conmigo. Empiezas a recordarme, a añorarme. Empiezas a querer, te invaden. Y mirar, y os lo digo de corazón, y eso suele pasar, ¿eh? A mí me ha pasado cuando yo tenía las consultas, me decían, Tania, ayer precisamente estábamos bien, lo pasamos genial, porque eso se respira, eso se nota.
Y me decía esto y me hablábamos de aquello. Y de repente, que el de repente no existe, esa persona deja de llamarme, ya no me quiere, se quita del medio. No, no, siempre hay un porqué. Otra cosa es que nosotros no lo sepamos. Pero siempre hay un porqué, siempre. Esta energía, tu personita específica, necesita saber el porqué. Porque yo lo gasto tal cual. Vosotros, vosotras habéis querido dar un escarmiento, hay una situación que se ha desarrollado en la conexión que nos gusta como está, y habéis dicho, espérate, ahora se va a enterar. Pues yo me voy a retirar, o yo voy a estar más fría, o yo voy a cambiar, o yo le digo que me deje, o yo. Hay algo ahí que no se da. O por lo menos el caso yo no lo veo. Yo no veo el caso que. No me habla del motivo de que hayáis sido traicionados. Cuidado. Me puedo sentir traicionada, Tania, sí, pero aquí no me dan, las cartas no me hablan de que ese sea el motivo. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Todo tiene la importancia que uno le da, ¿de acuerdo? Y a veces, por ejemplo, esta carta de la luna puede a lo mejor disfrazar malos entendidos, situaciones que no están aclaradas, que por eso salió ya la carta de la sacerdotisa como hablando de que se iban a aclarar situaciones, ¿no? Pero yo creo que sí, yo confío mucho en mis cartas, opción número 2, yo sé que va dirigido a quien tiene que ir y por supuesto siempre se pide eso, ¿no? Se pide comprensión porque evidentemente no son tiradas personales, ¿de acuerdo? Bueno, mi querida opción número 2, este ha sido tu mensaje. Te voy a recordar que tengo abajo esas redes sociales, Instagram, Facebook. Me voy a despedir, te deseo muchísima fuerza, luz, un abrazo y un besito y hasta un siguiente vídeo. Chao.